Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact. Y el día de hoy pues quiero hablarles sobre los posibles personajes que van a venir en la segunda parte de la 4.0. Bien, ya tenemos en pantalla que obviamente sabemos que va a venir Zhongli y obviamente Tartaglia porque son oficiales. Pero el día de hoy quiero hablarles sobre todo que este video es un sus, porque se están mencionando tres personajes. Bueno, más bien dos personajes, porque ya sabemos tres de ellos. Uno de ellos de cuatro estrellas es Freminant, que es el hermano de Linette y Linette. Perdón, Linette y Linette. O Linette. Vale, y por lo cual, pues bueno, veo este próximo banner como un banner problemático. ¿Ya? Primero que nada, y lo más importante es que va a venir Zhongli, ¿vale? En este caso tenemos a Zhongli en pantalla, que es un personaje bastante bueno. Ya he hablado sobre él, ya habéis hablado que baja resistencia. Me corrijo por el error que dije la vez pasada de que bajaba 40%. No baja 40% de resistencia, sino simplemente baja en esta habilidad un 20% a la resistencia de todos los tipos. Con lo cual, pues bueno, por ahí me corrijo ese error que dije en algunos de los videos pasados. Y también quiero agregarles el hecho de que, si bien por ahí he escuchado comentarios también en otros videos de que Zhongli es el tipo de las rueditas, etcétera, etcétera, que es para los que no saben jugar Genshin. ¿Y quién lo decidió? ¿Y quién me dice que no puedo usar a Zhongli? Yo considero que dentro de un juego, si vas a escoger un personaje, escógelo porque te gusta. Que sea el de las rueditas, que sea el más fuerte, que sea el más novedoso, que sea el que parte el abismo, que te valga tres cuartos de chile, tú escoges el personaje que te gusta. ¿Ya? Y Zhongli a mí me parece, mi punto de vista, me parece un personaje que puede romper en cualquier situación, y a mí me ha sacado más de una vez. Que sea de las rueditas, bueno, puede ser el tipo de las rueditas. Al fin de cuentas es un personaje que pone un escudo que es, por así decirlo, neutral. Si bien es de Geo, solamente otro Geo podría quitarle el escudo tan rápido. Y encima que le meta mucho daño. Por lo cual es un personaje que te ayuda muchísimo en el abismo si quieres pasártelo y pegar. Si es que no tienes, pues por así decirlo, al principio del juego, pues un personaje que te pueda cubrir o hacer mucho daño. ¿Ya? Su ulti es muy buena y demás. Pero bueno, no veníamos a hablar de Zhongli. En el caso de Tartaglia, vamos a hablar un poquito ya que hablamos de Zhongli. Tartaglia es un DPS. Sus cualidades y la cualidad más importante es por ahí también. Y este es otro punto que quiero aclarar en mis videos. Ya lo quiero salir de aquí. Es que si bien Tartaglia tiene una habilidad que se llama Infinito Sin... ¿Dónde está? Está aquí, perdón. Maestro de Armas, el cual te da aumento un nivel en ataque, ¿vale? La vez pasada en alguno de los videos yo dije que se podía llegar hasta nivel 15 en habilidad. Y no era mentira, ¿vale? Si nosotros venimos aquí con Linette... Pero antes de ir con Linette y mostrar esa parte, quiero decirles que Tartaglia es un personaje que mete mucho daño, ¿vale? El problema con Tartaglia son su largo cooldown, que aunque en sus constelaciones lo reduce un poco, ese 45, 18, porque casi por lo general es 18, si lo sabes manejar más o menos bien, pues te mantiene una rotación un poquito complicada y tienes que estar muy pendiente de él. No sale de manera natural, o al menos a mí no me sale. Aún así es un personaje que yo recomiendo lo consigan, sobre todo con el nuevo set que salió hace poquito en Sumeru, que es la Ninfa Sin Fin. ¿Vale? Sueño de la ninfa, perdón, no es ninfa, sueño de la ninfa, que aumenta muchísimo el daño. Lo he probado y es una bestia, ni siquiera tengo el set completo aquí. Básicamente me falta esta pieza y esta otra y prácticamente pegaba, mira, tres piezas. Y prácticamente pegaba como el set de agua completo que le tenía anteriormente. Así que tiene mucho potencial en ese sentido Tartaglia ahora con ese nuevo set. Bien, hablemos ahora sí rápidamente sobre los tres personajes que van a venir. Bien, en el caso de Sayu, yo le recomiendo por su movilidad. Si os hace falta un personaje que necesite movilidad o necesita movilizarse para explorar el mapa, Sayu es uno de los personajes que vale la pena. De hecho, en uno de mis equipos llevo a Sayu, llevo a Yelan, llevo a Kazuha para subir a diferentes posiciones. Y llevo, me parece, llevo otro, llevo a Deya para obviamente moverme en la mañana. Y si cambia a la noche, pues me llevo a Rosaria. Esos son mis cuatro personajes o cinco combinaciones para moverme en el mapa. Y créanme que la exploración es súper fácil, súper rápida, ¿vale? En ese sentido, Sayu aporta muchísimo. Lo único malo con Sayu, pues bueno, tampoco es que Sayu meta mucho daño. No es su rol, no mete casi nada de daño, por no decir que no mete daño. Mete más o menos un daño decente, 2000, 3000, 5000 exactamente de daño.
Pero sobre todo permite curar bastante bien y encima puede llevar el set de bajada de resistencia, con lo cual viene bastante bien si es que la queréis sacar. Y si es que sale al final en este banner. Bien, de ahí tenemos a Noel. ¿Qué me puede aportar Noel? Bueno, si ya tenéis a Ito, ¿vale? ¿Dónde está Putito? Acá está Putito, el que tiene el pene grandecito. Bien, si ya tiene a Ito, pues Noel se queda un poquito atrás. No es que sea mala, pero se queda atrás, ¿vale? Aún así, si tenés a Noel y conseguiste el arma de Ito, pues le viene muy bien a él. Aún sin eso, Noel es un personaje que al tenerlo constelación 6 se vuelve, pues no un 5 estrella en primera regla, pero al ser de elemento geo y poderse combinar con otros geos, termina metiendo cierta cantidad de daño masiva, que si bien no es poca, es uno de los personajes 4 estrellas que considero que pega muy duro. Si no tienes las constelaciones a 6, muy difícilmente vas a tener una Noel que pegue mucho, por lo cual, pues bueno, es muy difícil usarla al principio. Aún así, si no la llegas a tener al principio con obviamente todas las constelaciones, no quiere decir que Noel sea mala. Al contrario, al inicio del juego es muy buena. Puede matar prácticamente a todos los enemigos que te pongas enfrente. Quizás los únicos son aquellos que tengan escudos elementales. Y fuera de ello, pues bueno, en fin, te puede ayudar en un montón de cosas. Además de eso, cura. Con lo cual cura al equipo. Así que prácticamente es indestructible. La tipa se puede meter a pelear y es muy difícil que la mate, ¿vale? Precisamente por su escudo. Y entre obviamente más escudo tenga, pues porque así se arma su build a través de defensa, pues más va a curar y obviamente menos se va a morir. Y encima va a mantener al equipo GOT. Bien. Como ella es la que lleva la curación, pues básicamente tu otro roster de equipo, si quieres mezclarlo con otros elementos, puedes poner mucho daño aparte y ella pues llevaría la curación y encima ella es la que está recibiendo el daño. Los otros simplemente pueden poner habilidades para complementar ese daño, con lo cual viene en ese sentido bien si es que tienes a Noel y te gusta, ¿vale? Por último tenemos a uno de los hermanos, tenemos por ahí a Fremenin que va a salir. Fremenin, chicos, es el básicamente el tren del abismo. ¿A qué me refiero con el tren del abismo? Bueno, muchos personajes tienen habilidades de movimiento, como lo puedan ser en este caso Yelan, o en otro caso su hermana, por ejemplo, que tienen esa habilidad para moverse, ¿vale? Pues él es similar a algo, a esa situación, pero en el caso de él se aplica como la habilidad de Kazuha, esta de viento arrebolar, que también la tiene Kaya. Pero en el caso de Fremenin se activa bajo el agua. Es decir, Fremenin, para aquellos que lo consigan, es el personaje adecuado para explorar el mar o debajo del agua. Si usted todavía no ha explorado mucho de Fontaine, pues Fremenin es el personaje que le va a permitir a usted pues explorar de una manera mucho más rápida como lo hago yo en la parte superior. Para que usted entienda de qué estoy hablando, voy a quitar un poquito esto, voy a ajustar aquí. Os voy a mostrar una evidencia rápidamente de qué estoy hablando, lo cual sería, por ejemplo, poner a Kazuha aquí, poner a Yelan y, por ejemplo, poner a Sayu. ¿Dónde está la señorita Sayu? Ya se me fue. Sayu, Sayu, ya te perdí. Sayu, Sayu, Sayu. Ah, no, ya está, perdón. Ya estaba ahí en el... Vale, aquí me faltaría... Ah, vale, me falta de ella. Bien. Si yo agarro y hago esto, ¿vale? Aquí en este caso vamos lento. Pero, por ejemplo, supongamos que nos vamos a un lugar donde tengamos una planicie. Y básicamente va a pasar lo siguiente, ¿vale? Quiero que vean en qué punto estoy, ¿vale? Estoy aquí ubicado y quiero que vean qué rápido voy a llegar a esta zona, ¿vale? Obviamente si consiguieron más constelaciones de Yelan, esto es súper rápido, ¿vale? En este caso estoy de noche, por lo cual no va a correr tanto, pero como pueden ver, la velocidad de movimiento es muy rápida, ¿vale? Y puedes hacer cambio entre Sayu y entre Yelan. Si obviamente tienes la C1 de Yelan, pues obviamente te vas a poder mover mucho más rápido, ¿vale? Como pueden ver, la exploración es súper rápida, con lo cual Fremenin va a venir bastante bien. Si es que logramos conseguir, por ejemplo, se podría poner en la posición donde tengo a Deya ahorita o en la posición de Yelan si es que queremos explorar debajo del mar. Así que nada, chicos, espero os haya gustado pues básicamente este pequeño, pues no adelanto, sino previendo que usted decida si quiere tirar a ese banner. Mi opinión al final es simplemente escoja el banner que a usted le guste. Si a usted le ha gustado el banner... perdón, si a usted no le hace falta un Zhongli y le hace falta un daño, pues tienen ahí dos personajes que pueden funcionarles bastante bien. Ya sea que usted utilice un Zhongli, ya sea que usted utilice un Tartaglia. Y si solamente quiere a Fremenin y no tiene asegurado, pues yo diría sáquelo, solamente por esa habilidad de tener la exploración debajo del mar. Es God.
¿Se podrá usar Freminan a futuro en diferentes lugares fuera de Fontaine? No lo sabemos, pero yo tengo la certeza que probablemente sí, ¿vale? Ese tipo de habilidades se sigue usando. Ayaka, por ejemplo, puede ir sobre el agua, en el sentido usando su crío. Kazuha puede correr, sobre todo la exploración es muy rápida, te la llevas muy rápida. Entonces, todo ese tipo de habilidades secundarias valen la pena. Yo, la verdad, voy a tirar por conseguir nada más a Freminan. Espero no me toque porque yo tengo asegurado. Y, pues bueno, nos estaremos viendo en otro video. Así que nada, chicos, esta es mi impresión del próximo banner. Espero os guste y nos vemos en la próxima. Venga.